Bienvenidos a otra cápsula de la serie Identidad. Mi nombre es Luis Jesús Gutiérrez. Nos encontramos en una de las edificaciones emblemáticas de la Universidad Autónoma Chapingo, que data de 1924 y que albergara la primera biblioteca de la Escuela Nacional de Agricultura, denominado El Partenón. Además, se encuentra inscrito en la lista de inmuebles de Patrimonio Cultural de la UNESCO y catalogado como inmueble con valor artístico y cultural por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Cabe señalar que el espacio fue restaurado y rehabilitado entre 2004 y 2007. A petición del Museo Nacional de Agricultura, la Rectoría invita al artista mexiquense Luis Nishizawa a hacer pintura mural al interior del Partenón. La obra es realizada en colaboración con los artistas Alfredo Nieto, Homero Santa María y Miguel Ángel Suárez. Los 14 paneles y otras dos obras monumentales pintadas al fresco decoran la actual sala del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma Chapingo y, en palabras del maestro Nishizawa, representan el contexto del imaginario social sobre el que se construye la nación y que a mediados del siglo XIX dan pauta para la creación de instituciones esenciales, entre ellas la Escuela Nacional de Agricultura, y son también una síntesis y compromiso de la institución y su comunidad universitaria hacia el futuro. Te invitamos a conocer más acerca del patrimonio cultural de la Universidad Autónoma Chapingo. Acompáñanos en las siguientes cápsulas de identidad. Se despide de ustedes Luis Jesús Gutiérrez.